Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Comenzando una nueva edición en Desde las Bases a través de nuestro canal de YouTube Ojo al Sur y también por nuestro Facebook, Desde las Bases TV. Así es, las vías de comunicación, de contacto que tenemos con ustedes mientras, insistimos, seguimos esperando la posibilidad de volver a la televisión pública de la provincia. Así es, para seguir mostrando justamente la realidad de las distintas organizaciones sociales y gremiales en toda nuestra provincia. Y en esta edición, distintos temas que tenemos para tratar del ámbito local, la actividad y los planteos que se vienen haciendo desde organizaciones gremiales estatales, también del ámbito privado, pero hubo un hecho el pasado jueves 13 que no podemos dejar pasar. Este hecho tiene que ver con la violenta, con la brutal represión en la empresa PepsiCo. Allí casi 600 trabajadores venían reclamando para rechazar los despidos de esta multinacional. Despidos, por cierto, más que injustificados porque es una firma que viene teniendo cuantiosas ganancias. Sin embargo, con la tarea, con la complicidad de la justicia, de la policía, misma y también de la Gendarmería Nacional, fue desalojada violentamente esta empresa. Fueron reprimidos los trabajadores, también trabajadores de prensa que estaban en el lugar y diputados nacionales. Hubo una respuesta desde los trabajadores de la ciudad de Río Grande, hubo un repudio, esto se manifestó en la esquina de San Martín y Belgrano, allí estuvimos. Sí, así es, bueno, a ver, realmente desde hace más de un año y medio que todo lo paga el trabajador, el ajuste, el tarifazo, el desempleo, ahora también tienen que sufrir golpes, violencia, represión. Así que yo creo que de una vez por todas tenemos que ponernos todos de pie y empezar a defender y acompañar a los trabajadores en todos los reclamos, como algunos lo venimos haciendo, otros se están despertando, pero en realidad necesitamos que cada uno vuelva a tener su puesto de trabajo y esa es la lucha que no vamos a abandonar. Sí, sin lugar a dudas. Si hay una marca que lo caracteriza al gobierno del PRO es justamente reprimir a la clase trabajadora porque es un modelo que lamentablemente no cierra con la gente adentro y el aleccionamiento que se quiere dar a través del Ejecutivo Nacional es justamente, ¿no?, bajar una línea de sometimiento hacia la clase trabajadora que lamentablemente vemos a diario con un índice de desocupación y cada vez que el obrero trata de preservar algún derecho como es el trabajo, lamentablemente recibe palos, recibe balas de goma y recibe gases lacrimógenos. Sabemos que hay un montón de trabajadores también que impactan en Trelew, que también están en esa misma situación. Ayer me comuniqué con Luis Núñez, que es secretario general de la CGT de allá de Puerto Madryn, y ellos me expresaban que estaban muy, muy preocupados y que, bueno, esta dimensión de que en la Patagonia solo tengamos casi 10.000 despidos en lo que es Chubut, casi 5.000 despidos en lo que va del semestre en Tierra del Fuego, te va dando cuenta que se está haciendo una concentración económica de las periferias al interior de la Argentina. La verdad que nuevamente un día con profunda tristeza, ¿no? Porque venimos desde hace más de un año y medio con estas noticias día tras día. Nosotros, como siempre digo, lo vemos cotidianamente en el Consejo Deliberante, con los despidos. Justamente en el día de hoy tuvimos una reunión de presupuesto con la asistencia social, lo que significan los despidos en nuestra ciudad y a nivel nacional también, ¿no? Porque eso repercute en cada una de las ciudades. Y ver la represión, ¿no? Esta mañana, así como yo me acuerdo aquella primera represión cuando asume el gobierno de Macri en La Plata, bueno, día tras día parece que este es la manera y la forma que tiene Macri de ir contra los trabajadores, contra los docentes, contra las familias, contra las mujeres también. Y es algo a lo que nosotros le tenemos que decir que no, digo, en lo que será este año, en el transcurso de este año, porque tenemos esas herramientas democráticas. Me parece que ponerle un punto o un freno a las políticas de ajuste de Macri también tienen que ver con lo que diariamente no solamente hacemos de lo legislativo y los que estamos en lugares de gestión, sino también como un resguardo hacia la sociedad.
Sí, la verdad que cuando la policía empieza a pegar, no mide, no se fija, la única orden que tiene es pegar. Y lamentablemente, así como había periodistas cubriendo y de alguna manera acompañando a los trabajadores, también hay otros periodistas que trabajan para la represión. Uno ve los títulos que ponen en algunos medios y te ponen incidentes cuando hubo gente golpeada, ponen enfrentamientos como si fuera una cuestión de dos fuerzas que se enfrentan por algo, y en realidad la palabra es represión. Acá hay represión hacia los trabajadores, hacia los políticos que se comprometen y obviamente hacia los periodistas también comprometidos. Muchas gracias. De nada. Y yo creo que este tipo de cosas que estamos haciendo junto a los trabajadores, que se ve y en la gente misma fuera de los lugares de trabajo, todos hablan de este tema, de que esto cada vez es peor y estamos viviendo tiempos históricos en lo que es la lucha por los derechos de los trabajadores, cuando del otro lado se está tratando de llevar al pasado a lo que es la historia de la Argentina que todos conocemos, y que es lamentable que este gobierno desde un principio ya empezó a desconocer lo que es la dictadura militar y la cantidad de desaparecidos en un primer momento cuando ya arrancó este gobierno de Macri y por consiguiente a lo que es Bertone. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y esta era la forma que eligieron los trabajadores de nuestra ciudad para manifestarse entonces en solidaridad con los despedidos de PepsiCo y en repudio a esta violenta represión. Más información ahora en Desde las Bases, que tiene que ver con una iniciativa de delegados gremiales. Como decía José, esta iniciativa la llevan a cabo trabajadores de distintos sectores. Consta de una carta abierta al presidente Mauricio Macri que comenzó a girar por distintos sectores con el fin de juntar firmas adhiriendo a este pedido, que ni más ni menos tiene que ver con un reconto de todas las actividades que sucedieron durante la década de los 90 y que llevaron a la situación industrial a una verdadera crisis. Nosotros charlamos con el delegado de la firma Tecnomil, Facundo Muñoz, quien nos da los detalles acerca de esta iniciativa. Estamos con Facundo Miños, delegado de Tecnomil. Bueno, Facundo, con una iniciativa, se podría decir, social y popular, que tiene que ver con una carta al presidente. Contanos cuáles son los detalles de esta presentación. Bueno, mira, te comento. Esto es una carta dirigida al presidente, y lo primero que quiero aclarar es que esto es no tiene una bandera política ni tiene una bandera de ningún gremio, sino que somos delegados de distintas fábricas juntándonos para defender la ley 1940 y creyendo de que si se termina el subrégimen industrial, obviamente nos va a afectar a todos como población. Entonces nosotros hoy estamos levantando la bandera en defensa de la 1940 para que toda la gente pueda firmar y elevarla al presidente de la nación. Esto tendría en principio finalizarlo con una movilización a nivel masivo y de que toda la gente se pueda sumar. Y repito, sin bandera política y sin bandera de ningún gremio, somos varios delegados que creemos, nosotros como delegados estamos cerca de la gente y sabemos y entendemos lo que piensa la gente, y hoy la problemática es esta, que hay mucha gente del área política refiriéndose a la 1940 de manera errónea, como por ejemplo diciendo que al Estado le cuesta mucha plata la 1940, lo cual es mentira, una mentira que se está creyendo la gente, que la gente está saltando en favor de esta mentira, diciendo que es verdad. En realidad, lo que hace el Estado es no percibir impuestos, es no percibir aranceles que pagarían en caso de no estar la ley 1940, que en el caso de no estar esta ley, no habría muchas de las empresas que están hoy establecidas en Río Grande. En la carta hacen mención a que hay un nuevo ciclo parecido al que se llevó a cabo en la década de los 90. ¿Considerás que el contexto actual es así? Sí, lamentablemente consideramos que el contexto actual es peor también, porque en su momento también quedaron muchas miles de personas sin trabajo, y teniendo en cuenta que en ese momento la población de Río Grande no pasaban las 50.000 personas. Hoy tenemos unas 100.000 personas y los puestos de trabajo que se han perdido hasta el momento son alrededor de unos 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos, porque no nos olvidemos que de la fábrica también los puestos indirectos son, por ejemplo, los transportes, los servicios de catering.
Y lamentablemente vivimos una realidad triste porque es algo que no vemos en los que estamos hace muchos años en Río Grande. No vemos a gente vendiendo cosas en la calle como se está viendo ahora. Es una realidad social y palpable. Uno que anda por la calle lo ve y realmente causa tristeza y dolor que se esté tocando esta ley y que se estén perdiendo tantos puestos de trabajo, ya sea por especulación hoy por hoy de los empresarios, pero también se entiende que a 4 años de que se caiga el subrégimen, hoy nadie va a querer invertir en Río Grande, porque obviamente en 4 años no recuperaría la inversión inicial. Entonces necesitamos que, como en Manaos, como dice la carta, esta ley se prorrogue hasta el 2073, o algo parecido, no que no dure 4 años más, sino que el que trae la inversión pueda recuperar su inversión y, más que nada, lo que estamos preocupados nosotros, que genere puestos de trabajo. Así compartíamos el testimonio del delegado de Tecnomil acerca de esta iniciativa que esperemos llegue a buen puerto, por lo menos a oídos del presidente Mauricio Macri, ya que las políticas que se han implementado en los últimos años, como bien lo decía en la nota Facundo Muñoz, nos han llevado a una situación más que preocupante. Una forma más entonces de continuar con este reclamo para poder vivir donde los fueguinos elegimos vivir. Ahora sí, nos estamos despidiendo, como siempre, vías de comunicación para compartir. Así es, les recordamos nuestro canal de YouTube, Ojo al Sur, y también nuestro portal de Facebook, Desde las Bases TV, y nuestra página de internet de noticias, www.desdelasbases.com.ar. Muchas gracias por su compañía y será hasta la próxima.